Buenas tardes, amigos televidentes que nos sintonizan a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, tanto a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a los adultos mayores. El día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados de las pacientes con cáncer, a propósito que ya se acerca el Día del Cáncer de Mamas, el Día de la Prevención del Cáncer de Mama. Para ello hemos invitado a la doctora Carolina Moretti, quien es parte del equipo de oncología del Hospital de Referencia Nacional, Hospital Berta Calderón. Bienvenida, doctora, mucho gusto, es un placer tenerla. Gracias. Ya habíamos elaborado algunos reportajes sobre cáncer con usted. Sí. Esta vez, primera vez que la tenemos aquí en el programa, así que muy, muy bienvenida, está en su casa. Gracias por invitarme. Doctora, para hablar del cáncer que afecta a las pacientes, a las mujeres, ¿cuáles son esos padecimientos que más afectan a las féminas en Nicaragua? Esos tumores. De los cánceres ginecológicos, ¿verdad?, que afectan a la mujer, son los que atendemos en el Hospital Berta Calderón. Principalmente son cáncer cervicuterino y cáncer de mama. ¿Ya? Ahorita estamos haciendo varias campañas con respecto al cáncer de mama, porque el mes en que se celebra, ¿verdad?, el 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ya. Ahora, ¿quiénes están más padeciendo de estos cánceres ginecológicos, doctora? Hablando de las edades de las mujeres, mujeres adultas, jóvenes, incluso pueden haber adolescentes que están afectadas por este tipo de cáncer. El cáncer cervicuterino generalmente se presenta ya en mujeres mayores de 45 años, alrededor de los 45, 50 años. Pero pues obviamente que hay pacientes mayores y hay pacientes de 17, 18 años con cáncer cervicuterino, que no son la mayoría se encuentra en ese grupo de edad de entre los 45 y los 55 años. Y el cáncer de mama generalmente se presenta en mujeres mayores de 50 años, pero de igual forma, pues ese es donde se concentra la mayor parte, pero hay pacientes de 20 años, 22 años, 23 años con un cáncer de mama. Por ejemplo, ¿qué inciden en el cáncer cervicuterino para que lo tenga? Hablemos de los factores, ¿qué incide en una mujer para que adquiera cáncer cervicuterino, hablando de una mujer adulta de la edad de 40 para arriba, y en el caso de los jóvenes, las mujeres jóvenes, ¿cuál es la diferencia y cuáles son, si los factores son diferentes o son los mismos? El factor común es la infección por virus de papiloma humano. ¿Ya? Entonces, este virus generalmente lo adquieren jóvenes en las primeras relaciones sexuales, que se calcula en un promedio a los 13 años que las niñas tienen sus primeras relaciones sexuales. Entonces, el virus se puede adquirir en cualquier momento de una relación sexual, pero pues hay 200 tipos de virus y no todos los virus causan cáncer. Hay solamente 13 tipos que están relacionados con algún tipo de cáncer, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer, cáncer de cervix, que es el principal, pero también vagina, vulva, ano, perianal, dependiendo de las costumbres, ¿verdad? En el hombre puede dar cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de laringe, todo lugar donde se puede infectar con el virus del papiloma humano. Entonces, generalmente este virus no causa mayor afectación, pero cuando hay una disminución en nuestro sistema de defensa, en nuestro sistema inmunológico, y por diferentes factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, las relaciones sexuales a temprana edad, no usar protección, tener múltiples compañeros sexuales, entonces todo eso va sumando el riesgo a la par de la infección del virus del papiloma para que el virus se active, ¿verdad? Se active y cause una lesión precancerosa. Y dentro de que el virus se activa y causa un cáncer invasor como tal, pueden pasar de 5 a 20 años. Ah, interesante. Por eso es que normalmente el cáncer se manifiesta ya como invasor a los 45, 50 años, porque tiene un largo periodo, que ese largo periodo nos permite al personal de salud detectarlo antes que se convierta en un cáncer. Ya, eso es muy importante. Por eso es aquí hablamos de la prueba, ¿verdad? La prueba del Papa Nicolao. Que toda mujer que tiene relaciones o que está activa sexualmente se la debe hacer.
precisamente por eso que dice usted que la a veces se manifiesta hasta 5 años después de haberse adquirido. Así es. Ya. Ahora, en el caso de las mujeres ya adultas, también tiene que ver ese factor, el virus, claro, del papiloma. Las mujeres adultas, obviamente, de que son mujeres que en algún momento durante su adolescencia o su juventud temprana, ¿verdad?, en los primeros años de su juventud, adquirieron la infección por un virus oncogénico, porque como le digo, no todos los virus causan, no todos los virus de papiloma, exacto. Entonces hay algunos virus que se llaman virus oncogénicos porque son los que son capaces de transformar una célula normal en una célula maligna. Entonces estas mujeres adultas fue que lo adquirieron en su juventud o en la adolescencia y este virus nunca se hicieron Papa Nicolau o no se les detectó o tuvieron tal vez molestias pero no acudieron, ¿verdad?, a consulta. Entonces pasaron los años y fue avanzando porque es un largo periodo, como le digo, bien le da tiempo a uno de detectarlo, sí, claro, antes que llegue a ser un cáncer cervicuterino. Ahora, por ejemplo, doctora, usted hablaba de eso de ser promiscuo, es una manera de los factores de riesgo. Cuando hablamos de la promiscuidad nos referimos precisamente a la mujer que pueda tener varias parejas, o el hombre que pueda tener varias parejas y está teniendo una relación sexual con una mujer. Es que el riesgo no solo es la mujer puede ser monógama, o sea, puede tener una sola pareja, pero si su pareja tiene múltiples parejas sexuales, entonces la mujer está en riesgo. Porque si su pareja tiene con múltiples mujeres, es más probable que adquiera diferentes tipos de virus, y tal vez más de algunos de esos diferentes tipos de virus, más de alguno va a ser oncogénico. Y entonces es como la lotería, mientras más números compras, más posibilidades tiene de ganárselo. Sí, ahora, cuando hablamos de múltiples parejas, no quiere decir que el hombre que porque tengo una más, no es múltiple, solo tengo dos. Hablamos de múltiple cuando sea... monogamia. Correcto, cuando ya no es monógama la relación. Exacto. Ya, por ejemplo, un hombre que tenga, como le dicen popularmente aquí, una sucursal, otra pareja, además de tener relaciones sexuales con su esposa o con su pareja establecida, tiene otra persona. Pero también, por ejemplo, una persona que está, por ejemplo, ya tiene su pareja estable, está en casado o no, y tal vez le es fiel, es monógamo, pero antes que se casara, antes que sentara cabeza, como dice la gente, tal vez tuvo múltiples parejas sexuales y tal vez varias de esas parejas sexuales de esa persona fueron de riesgo. Entonces, de ahí la importancia de la vigilancia. Ya, porque tal vez la mujer se siente segura porque dice, bueno, mi pareja solo está conmigo y yo estoy segura de eso, puede ser. Pero antes de conocerla a ella, pudo haber tenido múltiples parejas sexuales y múltiples parejas de riesgo. Entonces, por eso es que la recomendación es en general. O sea, la norma del Ministerio de Salud dice Papa Nicolau anual a todas las mujeres. Ahorita se va a hacer una actualización de la norma, pues, pero hasta el momento la que está vigente, hay que hacerse Papa Nicolau cada año. Estamos hablando de los cuidados de las pacientes, las mujeres, cuidado ginecológico, oncológico, ginecológico. Pero en todo caso, ¿cómo un hombre puede saber, doctora, que adquirió este virus y que es responsable, por ejemplo, como usted dice, él sabe todo su camino, que anduvo de picaflor, sabe que ahora va a adquirir una nueva, se va a casar con alguien, va a establecer una relación seria con alguien, ya no va a andar en ese plan, y es muy responsable y dice, quiero saber si tengo algún virus, para entonces, no contagiar a mi esposa. Entonces lo pareja. Que se recomienda es igual que en la mujer es recomendable que cada año vaya donde su ginecólogo o ginecóloga para que le haga un chequeo general, y más cuando uno va a establecer una relación formal con alguien, o cuando una pareja, por ejemplo, decide tener hijos, es bueno que vaya a consulta antes, se planifique, claro, para poder hacerse un chequeo. De igual forma el hombre debería de ir a chequearse con un urólogo para que el urólogo lo revise y vea si no tiene alguna infección de transmisión sexual, incluyendo virus del papiloma humano. Ahora, hablemos de los síntomas. Como hay signos, me dice que el cáncer se desarrolla hasta 5 o 10 años después de haberse adquirido, ¿se pueden presentar síntomas en el caso del cáncer cervicuterino en la mujer? Los primeros síntomas son cuando solo es una infección, que no hay cáncer todavía. Los primeros síntomas pueden ser muy inespecíficos, como cualquier infección,
Puede la mujer tener un flujo vaginal abundante, puede tener comezón que no son propios del virus, pues, porque puede andar una infección por hongos también. Sí, sí, correcto. Entonces no hay forma de diagnosticarlo por síntomas, porque ya cuando da síntomas que uno dice, sí, eso es un cáncer, como es cuando otra, ya está más avanzado. Sí, como por ejemplo, otras enfermedades, exacto, también, que son por síntomas. Por ejemplo, sangrado después de que uno tiene relaciones sexuales, ese es un dato sospechoso de ya un cáncer invasor. O cuando tiene dolor, mucho dolor, o se le inflaman las piernas, o tiene un sangrado profuso, maloliente, pero esto ya estamos hablando de que ya hay un tumor grande, ya es una etapa, probablemente no es una etapa temprana. Porque las alteraciones en el ciclo menstrual no tiene que ver nada con señales de que la paciente pueda A veces tener que... puede haber, pero ya estamos hablando de un cáncer invasor ya, un cáncer invasor ya instaurado. Ya en las lesiones premalignas normalmente no tiene un síntoma como patognomónico, como decir, si le da esto puede ser. Por eso siempre nosotros hacemos hincapié en el chequeo, porque la única forma de detectarlo temprano es chequeándose, haciéndose su Papá Nicolau y su revisión ginecológica. Ahora, ¿qué estrategia está utilizando el MINSA, en este caso el Hospital Berta Calderón, para que se detecte antes precisamente este cáncer cervicuterino? Obviamente el examen del Papá Nicolau, la promoción, pero ¿qué otros tipos de estrategias están haciendo ustedes? Bueno, esto de la estrategia, yo conozco lo que pasa en mi hospital, pero sí, también lo que alguna de las estrategias que ha usado el ministerio, no las conozco todas, ¿verdad? Claro. Pero obviamente se ha hecho un sistema que se llama CIVICAM, que es un sistema computarizado donde uno puede meter la información de tal forma que eso agiliza el resultado del Papá Nicolau, porque muchas pacientes dicen, me voy a hacer mi Papá Nicolau, me dan mi cita al mes, llego al mes y no está todavía el resultado, llego a los 2 meses y no está, ya no vuelvo a ir. ¿O para qué me lo voy a hacer si no puedo volver a ir a ver el resultado porque no tengo dinero para el pasaje? Entonces, este sistema permite agilizar las cosas. Porque lo mete, digamos, está en Huihuilí, está en el Tortuguero, el médico que toma el PAP lo meten en el sistema computarizado que es nacional, se conecta a nivel nacional, mandan la lámina. Entonces, aquí, por ejemplo, digamos que si la lee aquí, que no se lee aquí, pues se lee en las cabeceras departamentales porque es más cerca. Digamos que en un municipio de aquí. Entonces viene y se lee en el Berta Calderón mete el resultado negativo. Entonces el paciente no tiene que esperar a que haya ambulancia, que haya gasolina y vengan a traer los resultados, ya que vamos a ir una vez al mes para llevarlos todos. No, si a los 2 días que se le tomó ya está el resultado, ya se mete en el sistema y el médico de allá ya lo pudo ver. Yeah. Ya, si a la semana salió el resultado y el médico de allá ya lo pudo ver y si está positivo van a buscar a la paciente a su casa. Por ejemplo, miramos también una plaquita con sangre, que creo que tal vez le pedimos al máster que la vuelvan a repetir. ¿Esa muestra o ese tipo de exámenes qué arroja, en qué resultado arroja? Ese es un Papá Nicolau, eso lo que hace es que ven cambios en las células compatibles con la infección por virus, no ven el virus en sí, ¿ya? Sí, es recomendable que la placa no vaya manchada de sangre. Si hay un poco de sangrado, se recomienda limpiar con una motita de solución salina, pero eso ya lo sabe el personal, pues. Yeah. No es algo que le interese mucho al paciente, pero sí, se limpia con solución salina y luego se toma la muestra para tratar de mandar una muestra de calidad y que pueda ser leída asertivamente. Ya, yeah. Ahora. Otras estrategias que han usado, ¿verdad?, es que se ha capacitado a muchos ginecólogos en colposcopía. Para que si un Papá Nicolau sale alterado, poder hacer una colposcopía, que es un estudio más avanzado que el PAP para tomar una biopsia y ya tener un diagnóstico. El PAP es como el método de tamizaje, te da una alerta, no es diagnóstico, sino que te dice, esta paciente hay que estudiarla. Entonces, una biopsia, para que los amigos televidentes sepan, es una parte quitar una parte de piel, ¿verdad? Si es del cuello, cuello la colposcopía va a ir a buscar ese lugar en el cuello que está alterado, que dio la señal el PAP, y ese lugar en el cuello que está alterado, de ahí se toma una muestra con una pincita y esa muestra es la biopsia. Y ahí el patólogo es el que dice si es un cáncer o no es un cáncer, solo es inflamación. Ese es el diagnóstico por rigor. Definitivo, así porque sí o no. Así es, porque muchas pacientes se alteran, llegan hipertensas, diabéticas, alteradas, por un Papá Nicolau que le salió alterado diciendo que ya tienen cáncer. El PAP no es diagnóstico, el PAP solo nos da una alerta de qué paciente hay que ir a estudiar, hacerle otros estudios como la colposcopía y la biopsia, y hasta que se tiene una biopsia y la biopsia dice que es un cáncer, hasta ese momento podemos decirlo. Mientras tanto, no. Ya, ahora,
Una vez que se diagnostica, ya se hace la biopsia, la colposcopía al paciente, se detecta que tiene cáncer cervicuterino o otro tipo de cáncer, porque la colposcopía sirve solo para el cervicuterino o sirve cervic, para vagina, vulva, pene, ano, todo lo que es el tracto. Ajá. Una vez que ya la persona está identificada que tiene cáncer, ¿cuál es el procedimiento que hacen ustedes como hospital para atender a este paciente, a esta paciente? Bueno, generalmente los centros de salud la mandan al servicio de oncología, en el servicio de oncología, en el horario de atención, obviamente, de los oncólogos, no da cita de primera vez. ¿Por qué? Porque si el paciente llega a las 7 de la mañana a emergencia con una biopsia que dice que hay un cáncer, entonces el médico de la emergencia la lleva directamente a oncología para que se le haga en ese momento su expediente y se valora con el oncólogo. Y ya el oncólogo dice, es una, la etapa en la que está. Eso, ¿verdad? Es importante. La que etapa. Eso es importante, y dependiendo de la etapa, si va para cirugía o tiene que hacer radioterapia y quimioterapia. Ya. Y esos tratamientos pues están disponibles y son gratuitos. Ok, doctora, está interesante el tema, pero antes que se me olvide la pregunta, ¿cómo es que una vez que ustedes hacen esa prueba y la persona, cómo se identifica que la persona está en una etapa muy avanzada, por ejemplo? Pero es que eso lo hacemos nosotros, primero sí, con tocarla y segundo con los estudios, le hacemos tomografía, ¿verdad? Para ver que los otros órganos... Hay otras órganos, pruebas, eso lo quería... Exacto, se le hace tomografía, si no hay tomografía se le hace ultrasonido y algo que se llama pielograma. Es decir, una vez que tenemos confirmado un cáncer, hay que hacer como un chequeo general para ver que los otros órganos estén limpios. Eso que le quería decir. ¿Ya? Y poder ver, determinar hasta dónde se extiende la enfermedad. Ok, doctora, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre este tema muy interesante. Cuidados de las pacientes con cáncer. Nos encontramos con la doctora Carolina Moretti, quien es parte del equipo oncológico del Hospital de Referencia Nacional, el Hospital Berta Calderón. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación.
un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Saludo a todos los amigos televidentes que nos ven a través de Facebook, a través del canal de YouTube. En YouTube aparecemos como Asamblea TVNIC y ahí usted va a encontrar este y otros programas de Prevenir de Salud. Doctora, antes que hablemos de los cuidados, porque los cuidados son muy importantes, por ejemplo, las personas que llegan, las mujeres que llegan al hospital Berta Calderón, ¿en qué etapa llegan con el cáncer, diferentes tipos de cáncer que hay? Bueno, la mayoría llegan en etapas 2B y 3B. ¿Qué significa eso? Eso significa que no son etapas quirúrgicas, son etapas que le llamamos localmente avanzada. La etapa avanzada es la etapa 4, cuando ya hay enfermedad, ya la enfermedad se salió y está en otro órgano. Que es lo que nosotros le decimos metástasis, ¿verdad? La etapa 2 y la etapa 3, que es donde llega la mayoría, son etapas que ya no están solo en el cuello del útero, sino de que se van a las estructuras vecinas. Entonces, es una etapa que ya no se puede operar, que ya la paciente tiene que hacer radioterapia y quimio, pero sus restos de órganos están limpios, ¿ya? Inmediatamente ustedes mandan a eso cuando ya la persona... Se completan los estudios y se envía al Centro Nacional de Radioterapia, Nora Astorga, para que inicie su tratamiento. Ya. Ahora, una pregunta muy importante, volviendo al tema del virus del papiloma, ¿eh? Por ejemplo, y tal vez muchas personas están asustadas porque están de infieles, andan de picaflor. Una pareja, hablemos de un hombre que tenga solo una... A ver, aparte de su esposa, una sucursal. Esta persona, esta mujer, puede tener el virus del papiloma humano. Claro. Los estudios epidemiológicos hablan de que más o menos el 90% de los hombres y el 80% de las mujeres tenemos el virus. Digo tenemos porque uno no sabe, ¿verdad? Se supone de que el virus es un virus muy común, ¿verdad?, que es más común que el virus de la gripe incluso. Lo que sucede, como vuelvo y repito, hay no todos los virus producen lesión, ¿verdad?, en el cérvix. Pero pues cada pareja que tiene un riesgo de estar expuesto a un tipo de virus diferente que puede o no ser oncogénico. Ya. Ahora, doctora, hablemos ya ahora sí de los cuidados. ¿Qué cuidados debe tener una vez que ya la paciente está diagnosticada con cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de vagina, cáncer de lo que ustedes diagnostican ya en el Berta Calderón? Bueno, la mujer cuando ya nosotros diagnosticamos un cáncer en general, ¿verdad?, sea cual sea, debe de tener mucho cuidado y hay que verla en diferentes esferas, ¿verdad? La esfera física, sus cuidados físicos, ¿verdad?, el cuidado de la salud física, lo que es la salud psicológica, la salud emocional, espiritual y social, porque los seres humanos somos seres complejos, pues no solo somos nuestro cuerpo, somos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones. Entonces, parte de los cuidados de la salud física no solo es el cuidado que le brinda el médico y la enfermera, no solo es los cuidados que brinda el personal de salud. Esa es parte del equipo de oncología. ¿Eh? Esa es parte del equipo de oncología. Berta. Este es precisamente el equipo de cuidados paliativos, ya que es un componente del servicio de oncología y está integrado por la nutricionista de derecha a izquierda, ¿verdad? La nutricionista, después está la trabajadora social, la psicóloga, estoy yo como oncóloga, la licenciada que sigue también es psicóloga y Claudita Narváez, que es enfermera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente con cáncer, como le digo, es un paciente complejo. Hay que verlo desde todos sus puntos de vista. Y esto también se le trata de explicar al familiar. ¿Por qué? Porque hay cuidados físicos que son responsabilidad del familiar, como el lavado de la boca, ¿verdad? Ajá. El cuidado de la boca que tienen que usar cuando están en quimioterapia, tienen que usar cepillos de dientes de celda suavecita, no los duros, los de celda suave, pasta dental que son para encías sensibles, porque a ellos a veces no le lavan la boca a su paciente por miedo a que se le rompa la encía porque está más sensible por la quimioterapia. Y no, la higiene es muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Y la higiene de la boca mucho más. Entonces, le hacemos recomendaciones de mantener la cavidad oral o la boca limpia, cómo le van a cepillar sus dientes,
cuando le salen llagas, por decirlo así, en la boca, le recomendamos enjuagues bucales. A la paciente hay que bañarla, por más enferma que esté y encamada, a menos que el médico le diga no la bañe, el familiar la tiene que bañar, aunque sea un bañito rápido, que la vista le ponga su ropita limpia, si a la paciente le gusta maquillarse, puede seguir maquillándose. Cuando empiezan a botar el cabello por la quimioterapia, ya es opción de la paciente cómo se sienta mejor, porque todas somos diferentes. Hay mujeres que no le importa andar pelona, sí. Hay mujeres que le gusta ponerse una pañoleta, hay mujeres que prefieren usar una peluca, por ejemplo. Ya, entonces, todos esos cuidados y todas esas recomendaciones hay que darle tanto al paciente como al familiar. También existe lo que son los cuidados, hablábamos de los cuidados psicológicos o psicoemocionales, ¿verdad? Que la paciente, cuando uno le da la noticia de que tiene cáncer, eso pueden ser muy destructivo. Es muy destructivo, es como la paciente pasa por una etapa de duelo, es como que se te muere un familiar. Primero la negación, después la ira, porque a mí, luego la negociación, Dios mío, ayúdame, me voy a portar bien, por ejemplo, ya luego viene la aceptación, cuando ya acepta, ok, tengo mi enfermedad, tengo que salir adelante. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, el acompañamiento psicológico y el apoyo de la familia. Antes de que siga con los cuidados, doctora, Elberta Calderón tiene un programa muy bonito en este aspecto. Por ejemplo, las pacientes que llegan a tratarse ahí al hospital tienen otro tipo de actividades. No sé si es un albergue que ustedes tienen. Tenemos un albergue. Hacen otras actividades con el objetivo de que la paciente no esté pensando solo en su enfermedad. Porque exacto, obviamente una persona que sabe o que le dan la noticia que tiene un cáncer va a estar pensando solo en eso, me voy a morir, qué voy a hacer, piensa en su familia, peor, piensa en su hijo. A veces uno no piensa en uno, sino piensa en los hijos que los va a dejar huérfanos, si en caso muere, pues, si en caso fallece. Pero ustedes tienen un programa muy bonito para que la persona que está, que le acaban de dar esa noticia o que está en ese proceso, no esté pensando solamente en la enfermedad. Así es, nosotros estamos elaborando varias estrategias, ¿verdad?, como hospital y como servicio. El Hospital Berta Calderón cuenta con un excelente departamento de trabajo social. O sea, las trabajadoras sociales que hay en el hospital, yo estoy muy orgullosa de ellas porque realmente son trabajadoras sociales. O sea, realmente se interesan por ayudar socialmente, por ver el aspecto social, exacto, ver el aspecto social. Esas son actividades que hemos hecho con pacientes sobrevivientes. Uh-huh. Ahí nos reunimos para celebrar el fin de año. Movicáncer nos prestó el local, ¿verdad? Y fue muy bonito porque llevamos piñatas, bailaron la piñata, la quebraron, son pacientes sobrevivientes de cáncer, comimos y nosotros cocinamos, o sea, el equipo de cuidados paliativos, que somos médico, enfermera, trabajo social, y para ella fue muy hermoso pues ver a su doctora, ver a su enfermera, ver a su licenciada, que estaba haciendo cariño, exacto, estábamos haciendo fresco y estábamos haciendo comida porque le incentivamos a que tomen frescos naturales, nada artificial, ¿verdad? Y la alimentación sana, y hasta bailamos, porque todos bailamos, y fue una actividad muy bonita. Ahora, la experiencia de esas mujeres sobrevivientes, por ejemplo, que están ahí, le sirven de mucha utilidad a aquellas pacientes, me imagino, que están apenas enterándose de su noticia. Nosotros formamos, como Comité de Cuidados Paliativos y Servicios de Oncología, un grupo de apoyo. Entonces, formamos un grupo de apoyo de pacientes sobrevivientes, les dimos talleres. Lo que pasa es que hay tantas actividades en el hospital que a veces no podemos hacerlo seguido. Ahorita, casualmente, a finales de octubre, el 27 de octubre, tuvimos una reunión con ellas y el objetivo es primero darles información, porque el paciente tiene muchos mitos. Claro. ¿Ya? Tiene muchos mitos. Entonces, darle información para quitar todos los mitos que ellas mismas tienen del cáncer y para que luego sean transmisoras, porque la idea es, hemos visto muy bonito cómo las pacientes están en quimioterapia, ahí todas tristes, vomitando, y llegan estas mujeres sobrevivientes y se ponen de pie delante de ella y le dice: yo hace tantos años, 5 años, 2 años, 20 años, estuve así como ustedes, vomité, tuve diarrea, tuve esto, y le dice todo, y expresa lo que ella sintió. Entonces, claro, la paciente dice, ella lo que dice es lo que yo estoy sintiendo ahorita. Claro, sí. Y luego le dice, pero yo salí adelante, terminé el tratamiento, el pelo me volvió a crecer, recuperé mi peso, y que empecé a trabajar, y entonces ver el testimonio vivo de lo que pueden ella llegar a hacer, es muy bonito, es mejor a que yo le diga. No es lo mismo que yo como médico le diga, tranquila, amor, todo va a estar bien, porque
entiendo cómo se siente. Lo primero que me va a decir, doctora, usted ha tenido cáncer, para que me diga que entiende lo que yo estoy sintiendo. Una empatía que se desarrolla entre el que... Exacto. En cambio, si es una paciente que sí tuvo cáncer, sí sobrevivió, sí le puede levantar el ánimo de una mejor manera, y entre ellas hay más confianza y le preguntan. De ahí la importancia de que nosotros primero les demos un taller, porque le hacen preguntas sobre el cáncer, entonces nosotros las entrenamos para que no contesten sus mitos ni sus creencias, contesten basado, ¿verdad?, en evidencia científica. Un mensaje esperanzador. Exacto. Que de alguna manera sirve y motiva, porque yo creo que muchas veces se enferman más psicológicamente que en realidad es del cáncer, pues. Y como el apoyo de la familia, el apoyo psicoemocional es muy importante, así como la alimentación es muy importante en estas pacientes, hicimos la primera reunión el 4 de noviembre, el 3 de noviembre, con los familiares de paciente, porque el familiar del paciente, el cuidador del paciente necesita mucho apoyo. También se puede enfermar. ¿Por qué? Porque el cuidador también se enferma, el cuidador absorbe toda la carga emocional, no puede llorar porque le tiene que dar ánimo a su paciente, no puede expresarse, se siente culpable de decir estoy cansado, ya estoy harto, no lo puede decir, pero lo siente y es entendible porque es humano. Una persona que puede pasar 2 meses cuidando a un enfermo en un hospital, son 2 meses mal comido. 2 meses durmiendo de pie o sentado, 2 meses preocupado, pero para no contrariar al paciente no puede expresarlo. Entonces el cuidador necesita también que lo cuiden, necesita mucho cuidado. Y la familia, porque muchas veces la familia se siente impotente ante esta enfermedad y no saben qué hacer. ¿Le doy de comer o no le doy de comer? Porque si le doy de comer alimento el cáncer, son creencias pues que tienen. O si le doy de comer va a vomitar. O mejor no voy a dejar que se acerquen los niños porque eso se puede pasar, o la quimioterapia o la radiación, y lo aísla, la aíslan a la paciente y la paciente se deprime más porque ya comen una esquinita aparte, cuando no debe de ser así. Su vida familiar debe continuar igual para que ella sienta que el cáncer no se ha apoderado de su vida. Solo es una partecita que tiene que ir superando. Hablemos también, yo creo que nos pasamos del tiempo, pero es muy importante este tema. ¿Qué otros cuidados rápidamente tiene que tener la paciente con cáncer, doctora? Ok, tiene que tener cuidados de la alimentación. Principalmente lo que recomendamos es que tienen que aumentar la ingesta, ¿verdad?, de frutas, de vegetales, ensaladas, alimentos vivos, como decimos. Si come arroz con frijoles y guiso, que vaya aunque sea un tuco de zanahoria, que vaya aunque sea un tomatito en rodaja o una zanahoria rallada con limón, lo que esté de temporada. Usted se va al mercado y compra lo que esté barato, ¿verdad? Dependiendo del mes, y así varía, porque contiene muchos fitoquímicos que ayudan a desintoxicar nuestro organismo. Entonces el organismo tiene que estar desintoxicado antes de la quimio, y durante la quimio más todavía, porque la quimio es cierto que mata las células del cáncer, pero también son tóxicas. Entonces un cuerpo intoxicado no va a poder eliminar, y ahí es donde a la paciente le da más síntomas. Pero una paciente que lleva una dieta saludable antes de la quimio y durante la quimio es una paciente que muy rara vez le va a dar náusea o vómito. Sí va a botar el cabello, pero no va a tener normalmente muchos síntomas. Entonces es muy importante la alimentación. Lo otro es en la vida conyugal. Importante. Es un tema muy tabú que casi no se toca, pero la vida sexual de una paciente es muy importante, ¿verdad? No, una vez que ya pasa el cáncer, en el momento que uno da el diagnóstico y están con los tratamientos, obviamente el paciente no piensa en eso, pero una vez que pasa se da cuenta que se ha distanciado mucho de su pareja. ¿Y por qué? Porque entendemos las relaciones sexuales como el coito, la penetración, pero una paciente aunque tenga cáncer puede tener relaciones sexuales, porque relaciones sexuales son abrazos, son besos, caricia, una plática íntima, ¿verdad?, con su pareja. Y hay pacientes, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama pueden tener relaciones sexuales, ¿verdad? Solo que según cómo ella se sienta, van a haber momentos que los tratamientos la van a hacer sentir muy débil, no claro, va a querer no tener relaciones. Sí. Pero hay pacientes que están en quimioterapia y siguen trabajando y siguen con su vida normal, porque cada organismo es diferente. Sí, entonces igual puede tener relaciones. Tomar en cuenta que a veces los tratamientos primero te predisponen más a infección, entonces hay que tener más cuidado con la higiene, ¿ya? Con esto de la higiene, pues la higiene normal que tiene que tener una mujer durante las relaciones sexuales, lo básico es que después de tener relaciones sexuales inmediatamente debe de ir a orinar, ¿verdad? Para que se lave el orificio uretral que está ahí, y también para que con la fuerza, si fue sin preservativo, el semen pueda salir de la vagina y no se quede acumulado. Tiene que lavarse con agua y con jabón su vulva.
se recomienda que su ropa interior, ¿verdad?, sea blanca, de algodón, que use jabón transparente, sin olor y sin perfume, y que el cesto de la ropa sucia sea diferente para su ropa normal y su ropa interior. Entonces, esto las mujeres con cáncer lo tienen que tener presente, pero además, pues, otros cuidados. Por ejemplo, la paciente con cáncer cervicuterino no puede haber penetración porque el cáncer está ahí, pero puede tener, abrir su mente a otro tipo de relaciones sexuales que no sea penetración vaginal. Eso es muy interesante. Yo creo que lo vamos a hablar en otra ocasión, porque es un tema muy amplio, doctora. Así es. Esto del cáncer y las relaciones sexuales, yo creo que es otro apartado que en otra ocasión la vamos a invitar para que usted nos hable más sobre este tema. Pero le agradecemos por su valioso tiempo. Gracias. Y por su experiencia y por su sabiduría en cuanto a esta enfermedad que afecta mucho a las mujeres nicaragüenses. Gracias, doctora. Gracias también a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Le esperamos. Una invitación tiene rápidamente. Sí, este 19 de octubre que se celebra, ¿verdad?, la lucha contra el cáncer de mama, Movi Cáncer, que es una fundación que apoya, ¿verdad?, bastante al ministerio y a nosotros como Hospital Berta Calderón, ha organizado una carrera para poder con los fondos seguir apoyando, ¿verdad?, al hospital, con más que todo con tratamientos de alto costo que apoya a nuestro hospital. Entonces es una invitación, allá nos vemos, los del hospital vamos, muchos hospitales van a participar y pueden inscribirse en Movi Cáncer. También están inscribiendo en las farmacias Saba, Farma Descuento, Farma Balúe, Farmacia Kielsa. Pueden inscribirse, son $10, ¿verdad?, la inscripción. Eso viene incluido la camiseta, la participación en la carrera y un bolsito con varias cosas que dan los patrocinadores. Y hay premios para mujeres, para varones y para niños, primer, segundo y tercer lugar. La vamos a invitar para que nos hable también de esa actividad. Okay. Gracias, doctora. Gracias a usted, amigo televidente. Le esperamos el lunes a partir de las 3 de la tarde a 3:30 para seguir conversando sobre temas de salud.